Rosas, margaritas, girasoles, claveles y lirios son parte de las flores importadas que ofrecen comerciantes en el cementerio oriental de cara al Día de las Madres, quienes aseguran que cuentan con los mismos precios que el año pasado. Obviamente las rosas están en primer lugar, segundo los claveles, los lirios, Casablanca, Concador y Stargazer. Bueno, la verdad es que siempre, como nosotros somos uno de los países que no tenemos, celebramos el Día de las Madres en diferentes fechas, entonces siempre hay suficiente rosa prácticamente y flores de las demás. Los precios van desde 60 córdobas por unidad y hasta 800 córdobas por arreglo. Sin embargo, aseguran que renovarán mercadería totalmente el domingo, más cercano al 30 de mayo. Bueno, desde una que te cuesta 60 córdobas, así sueltita, como te cuesta 100 empacadita, hay de 300, de 600, de 800, depende del gusto del cliente y depende de la cantidad que le vaya a poner. Por ejemplo, un mixto que lleva rosa, lleva claveles, lleva lirios, viene siendo igual, relativamente igual los precios. Margaritas, girasoles, hierbera, lirios, sí. De todo precio, hay a 120, hay a 100, 150, de todo precio. Los comerciantes destacan que cuentan con altas expectativas de ventas, ya que año con año comercializan una gran cantidad de flores, tanto importadas como nacionales, durante el 30 de mayo, cuando muchos hijos aprovechan para visitar a sus madres en los diversos cementerios. Con imágenes de Héctor Escobar, Yelkis Carrión, Voz TV.